my way. You little worm! Be gone! Is that all? Weakling! I'll destroy you! It's over! ¡Otra vez no! Bueno, gamers, ¿qué pojo? Bienvenidos un nuevo día a vuestra iglesia favorita, la iglesia del calvo del amor. Bienvenidos a un nuevo miércoles de reinicio en Dragon Ball Legends. Y tenemos cositas buenas, cositas maravillosas y unas cositas no tan maravillosas. Bueno, vamos a empezar. Espero que os guste el overlay que estrené ayer en directo. Gracias al señorito RV Trueno, que podéis seguirle en Twitch si no le seguís. También hace directitos el chaval y para mí es un placer recomendarle desde aquí. Gracias por este maravilloso GIF y por este maravilloso overlay. En fin, chicuelillos, vamos a empezar rápido porque no hay mucha cosa. Solo hay una que habéis visto al principio del vídeo. Bien, luego haré una pequeña reflexión, pero vamos a ir rápidamente a la sección de noticias. Y es que llega la nueva unidad Ultra al juego. Ayer hubo reveals and staff, estuve viéndolo, no pude transmitir en directo debido a problemas laborales. Básicamente el mayor problema laboral que tengo es tener que estar trabajando. Y en definitiva, pues la cosa más tocha fue, digamos, este Broly Ultra que viene a completar la campaña de Powerful Opponent. Ya habíamos tenido Free to Play, ya habíamos tenido personajes del All-Star, ya habíamos tenido LF con ese cooler que ha roto el meta del PvP, y ahora pues nos viene este señor que vamos a ir a ver en breve y que va a romper todavía más, en mi opinión, el meta del PvP. Se actualiza la tienda, por supuesto, porque ese es el objetivo, y se actualizan los eventos que hay en base a este nuevo Broly. Tenemos nuevo cooperativo, el Ras Supremo de las moneditas estas naranjitas también se actualiza en base a Broly, nueva parte de historia. Seguimos con la raíz, torneo del poder que se reinicia, ahora reclamaré mis premios. Y tenemos nuevas aventuras, siguen sin dar cristales en las aventuras. Darán otros dos tickets más del banner Rising All Star de Mecha Freezer y Goku Black. En los Zenkais vienen Goku Black Rosé y Janemba, ya que estamos en la campaña de Powerful Opponent. Y en el Ultra Space Time Rush, una memoria para este equipamiento. Y aquí tenéis las stats, y que será para Broly y Super Saiyan. Le dará Blast, le dará Strike por un tubo. La ranura 2 y la ranura 3 lo va a petar bastante. Y también le dará hasta un 10 de daño de Special Move. Esto en cuanto al Ultra Space. Y tenemos nuevo equipamiento que anunciaron ayer en el Reveals para Powerful Opponent y Morado. Con lo cual, este podría valer también para Jiren y para algún personaje más que podáis tener por ahí. Vamos a ver las stats del nuevo equipamiento que está aquí. ¿Qué intentaste? Gusano engreído. Defensa bonus contra Saiyan más 10%. Defensa física hasta un 35%. Y la salud base hasta un 12,50%. No está mal, no bufa el ataque. Es simplemente un equipamiento platino defensivo, pero que puede dar bastantes cositas más. No hay mucho evento. Lógicamente el objetivo es que obtengáis los cristales de manera, digamos, bancaria, por así decirlo, y la estrategia única y exclusivamente es que lleguéis con el menor número de cristales posible al próximo Legends Festival. Pero ahora haré la reflexión. Vámonos a la pestañita de eventos y vamos rápidamente. Bueno, la historia original ya ha cambiado, los eventos de célula ya están ahí para daros las aventuras de 7 y de 3 horas. Y en definitiva, seguimos con la raíz, que os recomiendo que sigáis farmeando gomitas e historias. Y aquí tenemos el Ras Supremo, que ha cambiado el tema de los personajes bufados. Ahora incorporan al señor Broly Ultra, que ya lo tenemos aquí, y viene acompañado también del cooler forma final, Mecha Freezer, Goku Black, Zamasu, Kid Buu, el Broly de la segunda película, el Broly del Legends Festival, Piccolo anciano transformable, Zamasu con Black de asistente, el Slug Zenkai nuevo y los dos Free to Plays, Kid Buu y Metal Cooler. ¿Más cositas que han cambiado?
viene nuevo cooperativo y, por supuesto, está enfocado también al Broly nuevo. Ahí tenéis al Broly Ultra, Cooler Forma Final, que gracias a Dios yo lo pude conseguir. Tengo pendiente subir el vídeo de las Summons. El nuevo Souther Stream, incluido en el banner de Cooler Forma Final. El Broly de la segunda película, el Broly Super Saiyan, Metal Cooler Free to Play y los tags de Sagas From the Movies y Powerful Opponent. Cooperativo contra Turlers no debería ser ningún problema, sobre todo con los Free to Plays. Y en definitiva, esas serían las novedades en cuanto a eventos. Muy flojo. Aquí tenemos el Ultra Space Time Rush nuevo. Y nada, lo único que tenemos pendiente aquí, en mi caso, es el terminar el Gauntlet de Slug, que voy a intentar terminarlo. Y poca cosa más. Como hemos visto, tenemos nueva parte de historia. De la parte 13 no hay ni rastro de Salot Blue y bueno, sería una manera bastante interesante de farmear algún cristalillo más. Vamos a ver las misiones, aunque no hay mucha novedad, ya os lo digo. Hoy reinicio mis diarias. Tenemos todavía las misiones de los tickets de Powerful Opponent. Todavía me quedan algunas misiones de mandato que completar. Ya sabéis que esto se va actualizando día a día. Las misiones de mandato que pone aquí entre paréntesis mandato. Tendréis que hacer un total de 25 para obtener esos 40 tickets extra del banner de Powerful Opponent. Nuevas misiones de aventuras que son exactamente iguales que las anteriores. Un total de 180.000 cascos espaciales. Y os darán dos tickets del banner de Mecha Freezer y Goku Black. Las misiones de Slug Zenkai las tenemos aquí. Y todo sigue prácticamente igual. Las nuevas misiones del cooperativo exactamente iguales. Jugar 70 veces y conseguir las recompensas diarias 30. Y el torneo del poder que se reinicia hoy. Torneo del poder al que vamos a entrar. Ya sabéis que los cambios de tier han supuesto un dolor de cabeza para absolutamente todo el mundo. Pero en mi caso, con las personajes chicas, pues hemos podido hacer esos puntos de ahí. 59 millones casi 60, que no está nada mal. Y 100 cristalitos más, más los 1000 cristales por terminar en el puesto 2386. La verdad que ha ido bien este torneo del poder. Pero, por supuesto, yo sigo recomendando, sobre todo ahora, que intentéis mirar los tiers, porque como sabéis, han cambiado. En este llevé a las chicas, porque prácticamente todas las chicas estaban en el rango del 20%, junto a la Bulma de los 1000 días. La Bulma que regalaron con el vestidito rosa, ya que tiene la habilidad de curar a los compañeros del torneo del poder. Sin embargo, esta temporada hay un problema gordo, y es que esa Bulma ya no está en el tier Z, que es este que estáis viendo aquí. Queda 20% más de puntos por personaje. Aquí ya se orienta un poco más a androides, se orienta un poco más a personajes regen, pero no los regens que usábamos. Aquí, por ejemplo, está Slug. Sin embargo, he visto poco personaje que cure al equipo, con lo cual esta vez sí que podríamos tener un problemilla a la hora de resistir las tres muertes en el torneo del poder. Pero yo os recomiendo que veáis los tiers. Conozco casos de gente que ha ido con el equipo de toda la vida y lo ha conseguido. Así que, chicuelos, eso está en decisión vuestra. Todo está orientado a que ganemos menos cristales debido a que va a empezar el Legends Festival. Y si alguno ha tenido la osadía de ahorrar algún cristal, no os preocupéis que ya viene Toshi en el Reveals and Stuff a presentarnos a este Broly Ultra, personaje al que es obligado tirar, porque vamos a verle ahora, está completamente roto y está completamente fuera de la onda de cualquier cosa que yo haya visto. Así que chicuelos, si me preguntáis si merece la pena tirar al banner del Ultra, lógicamente sí, como de cualquier Ultra que haya salido nuevo al juego, ya sea Super Bellito, ya sea Gogeta. Son personajes que están muy brutos y en este caso además es un personaje que acompaña de manera brutal al Cooler nuevo. Y como os digo, ayer hubo Reveals and Stuff y la verdad que un Reveals and Stuff pues que aportó cositas muy, muy variadas. Para empezar, nos dijeron que van a volver a implementar el Choice Battle para obtener medallas de la campaña de Powerful Opponent. Ahí lo estáis viendo superpuesto en pantalla. Podréis elegir si ganar gomas, monedas souls, energía, skip tickets
Y todo lo que elijáis os dará moneditas de la campaña de Powerful Opponent. Lógicamente no habrá cristales. Viene un nuevo personaje aparte de Broly, que no ha llegado hoy, probablemente llegue en las próximas semanas, que se trata del Free to Play de Super 17, nuevo reward del androide Super 17, que obviamente también pertenecerá a la campaña de Powerful Opponent, supongo que será androide, supongo que será GT y todo eso, y vendrá acompañado de su Full Power Battle para obtener, como ya pasara con Metal Cooler, sus 3000 Zeta Powers y poder llevarlo a 14 estrellas antes de tiempo. También anunciaron la llegada a principios de octubre de un nuevo Legends Battle Royale en el PvP. Ya avisaron que su objetivo era poner este modo de juego en el PvP bastante más a menudo, ya sabéis, el modo de juego en el que introducen unas reglas especiales como el tag a usar y los personajes a usar. Y en este caso será igual que el último, es decir, 10 combates máximo del que tendremos que ganar 6 para obtener 300 cristalitos, orientado únicamente a sagas from the movies, ¿ok? Sagas from the movies será el tag que tendremos que usar en este Legends Battle Royale. A mí me parece una absurdez de tag porque lógicamente nos vamos a encontrar lo mismo que nos encontramos en el PvP normal a día de hoy. Es decir, siempre lo mismo, un Cooler, un Goku Super Saiyan 3, un Tapión y en definitiva a este señor nuevo de la izquierda, al señor Broly Ultra. Así que tampoco es que me atraiga mucho este Legends Battle Royale. Y por fin anunciaron a la bestia parda, así que vamos a verla. Aquí está el señor Broly Ultra y vamos a ver poco a poco, porque merece la pena, sus cositas. Señor de color morado, categoría Ultra, Striker, como pone ahí, físico, y sus cartas dropeables son un strike que aumenta el daño recibido por el rival en 10% durante 15 contadores y una carta de Blast que hace exactamente lo mismo. Etiquetas Saiyajin, Super Saiyajin y Powerful Opponent o enemigo gigantesco. Sus cartas: carta física contundente con Armor Blast, el Blast contundente, su Special Move, inflige daño explosivo extremo al enemigo, infunde los siguientes efectos propios por cada luchador enemigo vivo al ejecutar. Si el rival tiene 3 enemigos, el daño infligido de este Special Move será de un 50% más durante 3 contadores. Si tiene 2 rivales, daño de Special Move más 30, 3 contadores. Y si solo le queda uno, tendrá un 20% más de daño durante 3 contadores, aparte de Armor Blast. Así que este Special Move hará más daño cuantos más rivales haya vivos en batalla. Su carta verde, volea gigantesca, infunde los siguientes efectos propios al ejecutar, es decir, a sí mismo, ki más 30 y medidor de vanishing más 70%. Este Broly recupera vanish con la carta verde. Y además infunde los siguientes efectos al acertar. Infunde a todos los enemigos el cambio prohibido, 5 contadores, y además inflige a todos los enemigos bloqueo de habilidad principal, es decir, no podrán usar la main ability durante 5 contadores. Y aparte, su barra única, que ahora veremos lo que hace, subirá en un 20%. También tiene Armor Blast, esta carta verde, y su ultimate, por supuesto. Inflige daño explosivo supremo al enemigo e infunde los siguientes efectos propios a sí mismo al ejecutar. Al ejecutar, daño definitivo infligido más 50% durante 3 contadores. Al atacar, anula el endurance del rival durante 3 contadores. Al atacar con esta ultimate, repito, anularás el endurance del rival durante 3 contadores. Y 30% de probabilidad de infligir desmayo al acertar. También tiene Armor Blast. O sea que este Broly... este Broly impide el cambio, impide la main ability y además puede provocarte Feint con la ultimate ability. Madre mía de mi vida. Main ability, robará la carta de destreza definitiva, desbordamiento gigantesco, 20% de recuperación de salud y ki más 100. Esta main ability recupera todo el ki
Y además le quitará 70 de ki al rival. E infunde al rival velocidad de regeneración de ki menos 100% durante 5 contadores como degradación de habilidad. Es decir, le quitará 70 de ki al rival y no podrá cargar ki. O sea, podrá cargar ki, pero no podrá regenerar el ki estando quieto, para que me entendáis, durante 5 contadores. Su habilidad ultra. Si este personaje es el líder, infunde los siguientes efectos propios a sí mismo al comienzo de la lucha. Esto es como siempre, daño infligido más 30% no se puede cancelar y velocidad de regeneración de ki más 30% no se puede cancelar. Y si este, este personaje no es el líder, infunde los siguientes efectos a sí mismo por cada luchador y miembro del banquillo del arco de las películas de sagas From the Movies en la formación al comienzo de la pelea. Daño infligido más 5% no se puede cancelar y velocidad de regeneración de ki más 5% no se puede cancelar. En el caso de los miembros del banquillo, solo se contarán 3 como máximo. Su habilidad Z. Daño definitivo y despertar infligido más 5% para sagas From the Movies y defensa de Strike y de Blast más 42% para sagas From the Movies o Powerful Opponent. Así que este Broly iría muy bien con un Powerful Opponent Movies, sin duda alguna. Su primera pasiva. Infunde los siguientes efectos a sí mismo al comienzo de la pelea. Daño infligido más 110% no se puede cancelar. Daño recibido menos 60% no se puede cancelar. Y velocidad de regeneración de ki más 150% no se puede cancelar. Su barra única subirá un 50%. Infunde los siguientes efectos a sí mismo al entrar en batalla. 10% de recuperación de salud y ki más 50. Vamos, que este Broly se cura al salir a la pelea un 10%. Infunde los siguientes efectos si el rival cambia de luchador cuando Broly está en batalla. Cuando el rival cambia de luchador. Anula la desventaja de color durante 5 contadores. Infunde a todos los enemigos un menos 30% de probabilidad de crítico durante 10 contadores. Infunde los siguientes efectos a sí mismo cada 3 segundos después de que este Broly entre en pelea. Daño infligido más 10% con un 30% de máximo, es decir, que le subirá cada 3 segundos hasta un 30%. El efecto se reinicia con un cambio de luchador tuyo propio. Coste de cartas de Special Move menos 3 hasta un 15 máximo. Y el efecto se reinicia cuando cambias un luchador tuyo propio. Y por último, velocidad de robo de cartas más 1. 2 máximo, es decir, que este Broly también irá robando cartas más rápido cada 3 segundos. Y todo esto se reseteará cada vez que haya un cambio de personaje, en este caso propio o del rival. Y la segunda pasiva, que no hemos acabado, por si pensabais que habíamos acabado, anula el estado alterado inmovilización y no se puede cancelar. Este Broly no puede sufrir parálisis. Creo que podría parar de leer en este punto, pero bueno, vamos a seguir. Aumenta el medidor único propio, la barrita única, ese circulito que tiene encima el personaje, cada vez que recibes un ataque de destrezas del enemigo, una carta cualquiera del enemigo cuando estás en pelea. Cuando el medidor único llega al máximo, se consume todo e infunde los siguientes efectos. Ojo chicos, viene lo duro. Reduce a cero el banish del rival 4 veces. Obviamente, te aclaran ahí que no infundirá este efecto si caes abatido. Lógicamente, Broly no lo hará si cae muerto. Faltaría más. No te jode. Ki menos 30 para el rival. Destrucción de una carta del rival al azar. Resta una esfera del dragón al enemigo del Rising Rush una vez. Y 15% de recuperación de salud propia 4 veces. Además, infunde anulación del cover del rival 10 contadores, es decir, cada vez que esta barrita se llena, Broly también tendrá anti-cover.
y cancela todas las degradaciones de habilidad propias, todos los buffos negativos. Pero atención, chicos, porque no hemos terminado. Este Broly tendrá dos veces, ojo, esto es importante, dos veces cover de Strike, de Blast, de cartas verdes, de Special Moves. Y yo, con eso de destrezas despertar, puedo intuir que son las Ultimate, pero no me hagáis mucho caso. No tengo muy claro lo de las destrezas despertar, porque creo que son las cartas verdes, pero claro, las destrezas propias también son las cartas verdes. Obviamente, este señor tiene counter de todo. Obviamente, te aclaran ahí, a excepción de algunos ataques que son de área. ¿Lo que quiere decir? Pues que sea algún Kamehameha, algún ataque de área en plan rango largo, que este señor no pueda contraatacar. Pero va a tener cover de todo dos veces. También se gastan los dos covers, te lo aclaran ahí también, al ejecutar el cambio protector ante otros ataques aparte de los mencionados. Si es anulado, no se gastará. Es decir, si el rival tiene anticover, no gastaréis los covers de este Broly. Pero si os lanzan un ataque que no se puede contraatacar por este Broly y se lo va a comer, sí se gastará aunque no haga el cover. Así que tened cuidado con eso. Y además, este cover tendrá combo con la carta verde y el Special Move de este Broly. Este aplauso para nuestro amigo BR7, que hace su regreso al juego de la manera más bestia que podamos imaginar. Este señor está roto por todas partes. Y aparte hay que añadir que obviamente tiene su bonus de monedas de raíz y su bonus de Joy Boy. ¿Tirar a este señor? Sí, encarecidamente os tengo que recomendar que tiréis a este señor. Es un señor muy, muy, muy roto. Está roto por todas partes. ¿Y qué cabe añadir? Chicos, la única pena son las políticas que está tomando el juego. Yo de momento lo dejo aquí. Y si os ha servido, si os ha ayudado esto a entender un poquito lo que ha venido hoy, pues por supuesto, dadle like. Suscribiros para estar al loro de más videitos informativos de Dragon Ball Legends cada miércoles. Ya sabéis, más videitos de Summons y de otras historias de este videojuego. Y aparte, todo el contenido gaming que va relacionado a otros videojuegos que también juego en Twitch. Las reviews, los top 10 y demás contenido que tenéis en el canal de YouTube. Muchas gracias por haberlo visto. Si habéis llegado hasta aquí, yo recuerdo que en la descripción tenéis todo lo necesario. Y todos los enlaces y todas las historias y todas las morrayas para que podáis seguirme en Twitch, Discord y Twitter y verme en directo jugar a esto y a mucho, mucho más. Muchas gracias, gamercitos, por estar aquí un día más. Y mi Dios os saluda de nuevo, despidiéndose. Y yo también, gamers, yo os saludo. Hasta lo próximo. ¡Hoy!